Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda. Estamos en el santuario 109, estoy teletransportando al santuario 109 y básicamente creo que es el último que tengo descubierto de los que están abajo, ¿vale? Tengo dos más arriba, uno de ellos es lo que os decía, ya imposible, no soy, soy un manco y no soy capaz de hacerlo. Y nada, a ver qué pasa. Un impulso profundo. Yonasak. Un impulso profundo. Un impulso profundo. Impulso profundo, pues me hizo pensar que si lo meto abajo saldría, epa, disparado. Me hizo pensar un poquito. Botas demasiado, me pones nervioso. Vamos a llevarte para aquí. No va a ser necesario, ¿verdad? Y gracias a verte. Me cago en el mando. Ahora no, cojo. Que nos depara 10 flechitas. Pues mira, me lo llevo, pero... ¡Wow! ¿Con qué ermita le derrotamos? No creo que sea muy complicado, así que vamos a ir... con este. De una. De locos. Otro impulso profundo. Ya que me he traído esto, pues vamos a aprovecharla, ¿no? Vamos a ser bobos. Ya que me están dejando, pues vamos a hacer esto, ¿no? Soy un trampas de los que no hay. Soy un trampas de los que no hay. A ver, entiendo que esto de aquí haría la misma función. Me he pasado de largo. A ver, ¿esto qué? ¿Estás contando? Y justo debajo. A ver, podemos hacer un este. Subimos así. Y aunque no es como hay que hacerlo, pero sirve, ¿no? Es como hay que hacerlo. Hemos conseguido el cofrecito. No sé, bastante trapallero por mi parte, pero se logra. ¿Qué queréis que os diga? No es religiosamente lo que hay que hacer, pero bueno, nos sirve.
nos da un orbecito luminoso, nos plantamos con 109... con 109 santuarios hechos, que no está nada mal, la verdad, me van a quedar unos 40 y pocos por hacer, creo que eran 152, pero ya me estoy un poco desfasado. De hecho, lo voy a buscar aquí un poquito. Cantidad santuarios Tear of the Kingdom. 152, 4 son obligatorios y 148 completamente opcionales. Un orbe luminoso por cada uno. Vamos a pasarnos a uno de los del cielo. Vamos a este de aquí, ya que me puedo teletransportar. Vamos a este de aquí. Y nos estamos plantando, si no me equivoco, en el 11 de agosto. Terminando los santuarios el 11 de agosto, yo creo que me puede dar vídeos para todo el mes de agosto. Sí, estoy finales de julio grabando esto. Vale, Racasio. ¿Este de qué era? Oye, macho. Qué burro que estoy. Vale. Racasio. Dragazzo. Este no sé de qué es. Yo creo que llegué normal a esta... a esta isla flotante. Y... con este serán el 110. Objeto reflectante Racasio. Vale, este es de los espejitos estos. ¿Dónde lo tenemos? Estos son bastante easy peasy. Pavisi. Hecho. Vamos a coger este de aquí, me lo traigo, me giro y me lo llevo. No sé para qué, porque aquí hay más, pero bueno. Buah, a la precisione. Esto hay que meter por aquí. Subir un poquito más, alejar, girar para aquí. Y ya está. Se nos abre esto. ¿Y qué más tenemos que hacer? Se nos abre también esto. Pues lo he dejado niquelado, ¿eh? A traernos este de aquí. Porque este de aquí hacemos esto y con este, fijaros bien qué vago soy. Hay otro más ahí abajo, ¿eh? Ahí la Virgen. No veo una mierda. ¿Cómo lo tengo? ¿Hay un enemigo? ¿Qué me estás contando? ¿Te
La verdad es que esta taladradora con el botecito este de pinchos, la bolita esta de pinchos, me genera bastante alegría. Vamos aquí. ¿Para dónde? Ah, ese otro de ahí. Como se me mueve la mierda el mando. Vale, santuario hecho. Pero ahora viene la mierda de hacer este de aquí. Para conseguir, entiendo que el cofre. Ahora la cuestión es la altura. ¿Puedes dejar de moverte? Tío, mierda de... Claro, es que desde aquí no apunto. Sí, no apunto. Vale. Conseguido. Ya lo dejamos caer. No sé para qué querían ese bloque. Usas ese bloque, la verdad. Bueno, una gran esfera. Y conseguidito este santuario también. Y nos plantamos. ¿Cuánto eran? Con 110 hechitos. Así que perfecto. Perfecto. 110 santuarios hechos. Tengo otro más por hacer. Y hay unos cuantos. En la zona de arriba, donde el volcán, hay otros dos, pero que no puedo acceder a ellos por culpa del calor. Vale, eso sí que lo sé, porque hay dos dentro de la montaña del volcán, pero no tengo la ropa y me he puesto resistencia al calor y no funciona. Ya sea porque llevo armas metálicas o algo así, pero no vas, no va. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido y solo me quedaría un santuario que creo que este es el que no puedo hacer, que no... Porque es de habilidad de esto de descender rápido y tal. Y no soy capaz de tirarme usando el escudo. No sé si es por el mando, no sé si es por mi habilidad o qué. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Hmm.